Eskerrik asko, presidente Andrea. Tres minutos. Hoy va para más largo. Comenzaré señalando algo que ya hemos dicho desde esta tribuna en nombre de Euskal Herria Bildu, y es que para nosotros el mejor marco posible para los y las trabajadoras vascas es el marco vasco de relaciones laborales inserto en una realidad nacional soberana y propia, la de Euskal Herria. Pero en la medida en que eso todavía no es una realidad y en la medida en que las leyes que aquí se aprueban son leyes que afectan a los y a las trabajadoras de nuestro país, señalaremos algo muy obvio, que es lo que va a marcar toda nuestra intervención, que la subcontratación genera precariedad y genera pobreza. ¿Por qué? Porque la subcontratación se está utilizando para reducir costes salariales, destruyendo empleo propio y sustituyéndolo por empleo precario. Empleo precario porque tiene condiciones laborales y salariales mucho peores que las del empleo propio y porque tiene condiciones de seguridad en el trabajo también mucho peores. Baste recordar, o a modo de inciso, como en el año 2015 en la comunidad autónoma vasca un tercio por ciento de los trabajadores y trabajadoras fallecidas era personal subcontratado. Era trabajadores y trabajadoras subcontratadas. Sobra decir que el peso porcentual de los subcontratados dentro del conjunto de la economía vasca no llega ni de lejos a un tercio. ¿Y dónde se está produciendo esa subcontratación? Pues como se ha señalado por parte de la proponente, en la hostelería y en los servicios, sí, pero no solo en esos sectores, también en la industria, en la energía y en las telecomunicaciones. Así nos lo hicieron ver con mayor claridad que otros sectores por su nivel de movilización, la marea azul, la marea de los trabajadores y trabajadoras de Movistar. Ellos y ellas nos dijeron, creo que también en esta Cámara lo señalaron, cómo era posible que en una empresa desarrollando el mismo trabajo unos trabajadores cobraran 1.000 euros y otros 2.000 euros, dependiendo de si eran subcontratados o personal de la empresa. Cómo era posible que trabajadores trabajaran 10 horas al día mientras otros lo hacían 7 horas al día, dependiendo de si eran subcontratados o trabajadores de la empresa. Y cómo era posible que desempeñando el mismo puesto de trabajo tuvieran condiciones de seguridad y salud en el trabajo diferentes también en función de si eran subcontratados o personal de la empresa. Basta decir, sobra decir, que quienes gozaban de las peores condiciones eran los contratados. Apoyaremos la proposición de ley porque, aunque siquiera en el papel, pueda ayudar a conseguir que a igual trabajo haya igual salario y porque pueda frenar la destrucción de empleo digno en las grandes empresas. Pero, sinceramente, decimos que creemos que más que leyes lo que falta es actitud y compromiso. Falta probablemente actitud cuando no se triplica el número de inspectores fiscales, por ejemplo, y a la vez se hace gala de exhibir músculo económico para los gastos de defensa. Falta actitud cuando no hay más jueces que sigan el camino de la jueza Garbiñe Biurrun del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que equipara las indemnizaciones por despido entre personal temporal o personal fijo. Falta actitud cuando las instituciones públicas, en lo que pueden hacer, deciden seguir echando mano de la subcontratación tanto para las grandes obras, como lo que yo conozco podría ser el tren de alta velocidad, la Supersur o San Mamés Barría, o para otro tipo de trabajos como las residencias, el reciclaje de residuos en Vizcaya o la asistencia domiciliaria. Y falta actitud cuando esta iniciativa hace alusión al artículo 38 de la Constitución, el que blinda los derechos de las empresas, cuando podía haberlo hecho al artículo 35 de la Constitución, que es el que habla del derecho al trabajo digno y a una asistencia remunerada del mismo. Pero probablemente también la Constitución ha quedado en papel mojado. Muchas gracias.